Bueno, hemos participado de un evento muy importante que se trata de la entrega de la posta en el proyecto del tren de cercanías del Valle. Hace 4 años estuvimos aquí, alcaldes vigentes en ese momento, alcaldes electos, y recibimos los estudios de prefactibilidad de todo el proyecto. Durante esta administración departamental, con cofinanciación de la Nación, el departamento Cali y Jamundí se financió el estudio de factibilidad del primer tramo, en conjunto con las estadísticas de transporte de todo el proyecto, que es de 70 kilómetros. El día de hoy, pues, recibimos el hecho de que se han entregado esos estudios de factibilidad ya para estar en estudio actualmente del Ministerio de Transporte y, por supuesto, entregamos a la administración entrante nuestra posición y nuestras acciones en torno al proyecto, que ha sido clara, y es que Palmira tiene que ser el segundo tramo del tren por la importancia que tiene la conectividad de nuestra ciudad, por la importancia de conectar el aeropuerto y por los recursos que hemos conseguido del aeropuerto para que puedan financiar proyectos de infraestructura de transporte como la terminal y como el tren de cercanías. Y yo con este proyecto quiero entregarle al alcalde electo Víctor y a todos ustedes una posición política que he tenido, y es que el segundo tramo del tren debe ir a Palmira. Tiene contratada su primera terminal de transportes al lado de la vía férrea, pensando precisamente que le pueda llegar el tren de cercanías, y es la primera ciudad que va a empezar a construir infraestructura de transporte para que pueda ser usada más adelante por el tren. Hay que decir que además de poner a andar ya y tener contratado el proyecto terminal, que debe estar listo en 2 años y quedará justo al lado de la vía férrea para recibir en el futuro al tren, Palmira tiene actualmente, en consideración del Consejo Municipal, un plan de ordenamiento territorial que incrementa las alturas alrededor de la vía férrea hasta 12 pisos, precisamente para hacer viable la llegada de este proyecto. Y por eso quiero reiterar aquí en frente de todos ustedes que es nuestra labor fundamental como clase política, como sector empresarial, como medio de comunicación y de ciudadanía activa, que por ninguna razón el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón vaya a caer en manos del Aerocivil. Eso por el déficit operacional que tienen, pero sobre todo porque eso significaría perder los recursos que conseguimos el año pasado en la reforma tributaria.